exposición de la garantía económica que igualmente se elija en un disuasivo eficaz para garantizar que este ciudadano ciertamente esté presente a todos los actos del proceso y que el juicio no tenga ningún inconveniente por algún aspecto vinculado a su incomparecencia o la posibilidad de que el imputado se distraiga del proceso. Precisado esto o explicado esto, entonces, de forma concreta, este tribunal, la presidencia de este tribunal, acoge la solicitud de variación de medida de coerción formalizada por el imputado Juan Carlos Torres Robiú y que le fue impuesta mediante resolución emitida por la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el día 3 de mayo del año 2023. Y luego de constatar que la medida de coerción vigente, la prolongación de la privación de libertad que pesa este ciudadano, resulta irrazonable, pues se ha prolongado por 2 años, 9 meses y 30 días y desnaturaliza la finalidad instrumental de estas medidas de coerción, ordena el cese inmediato del arresto domiciliario que le fuera impuesto y el localizador electrónico, sustituyendo estas medidas de coerción por la presentación de una garantía económica ascendente a la suma de 3 millones de pesos a ser pagadas a través de un contrato emitido por una compañía aseguradora que presta esos servicios en el territorio nacional. Mantiene el impedimento de salida que le fuera impuesto a este ciudadano en ocasión de la referida resolución. Esta decisión es susceptible de recurso de apelación y el plazo para emitir o para formalizar este recurso inicia a partir del momento en que cada una de las partes sean notificadas de un ejemplar íntegro de esta sentencia. Esta decisión debería estar disponible para que sea retirada por las partes el viernes 25 de octubre del año 2024 a las 9 horas de la mañana. Pueden pasar el 25 de octubre a cualquier hora a retirar un ejemplar de la misma. Cada una de las partes ha autorizado notificaciones telemáticas. Inmediatamente la resolución esté lista, y de estar lista previo a ese momento, pues el tribunal les remitirá por los canales telemáticos un ejemplar de la resolución, y a partir de ese momento iniciará el plazo para que sea recurrida en apelación esta decisión por la parte que entienda que concurre su puesto de recurso. En aproximadamente 30 minutos podrán pasar a retirar la minuta de esta decisión. Se declara cerrada esta audiencia.